el día de hoy nos va a tocar vivir, conocer la experiencia de las cápsulas aquí en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, de la Terminal 2. Estas cápsulas hay tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2. Mañana me toca hacer un vuelo muy mañanero, muy mañanero, y decidí aprovechar la opción de usarlas para descansar un poco y pues irte más fresquecito a tu vuelo. Esta es la zona de llegadas de la Terminal 2 y las cápsulas están en la parte donde están los autobuses. Este es el área donde están los autobuses que te llevan a Cuernavaca, Querétaro, Puebla, y están en la parte superior. Están prácticamente pues dentro del aeropuerto, o sea, nada más cruzas esta parte y ya están ahí. Se llama iSleep con triple Z. Entonces aquí es donde llegan los autobuses y ahí esas escaleras son para las famosas cápsulas que vamos a conocerlas. Son estas de ahí. Tienen regaderas, tienen lockers, internet, corriente y bueno, están bastante bien equipadas. Vamos a conocerlas y a dar nuestras impresiones. Aquí está. Esta es la entrada. Aquí está la entrada principal. Y a la derecha están los lockers y los baños. Y a la izquierda ya son las cápsulas. Aquí te registras. Está abierto las 24 horas. Y prácticamente, si te dejó tu vuelo o si tuviste algún inconveniente, pues puedes aplicar de venir a descansar un rato. El costo, a mí me costó 800 pesos. La reservé con 2 días de anticipación. Ahorita pregunté y hay disponibles. Si llegara ella ahorita, me costaría nada más 1,000 pesos. Es más cara, pero pues sí, sí había disponibilidad. Cabe mencionar que hoy es domingo 15 de enero del 2023 y hay bastante movimiento y pues yo sí veo, yo no sé si se va a llenar, pero bueno, ideal sería reservarlas con tiempo. Ahorita pregunté si se ve disponibles y bueno, pues vamos a vivir la experiencia de las famosísimas cápsulas. Y estos son los lockers. Entras aquí, luego la puerta. De ese lado ya son los baños. Vamos a ver. Más lockers. Aquí están las regaderas. Aquí depositas tus toallas. Baños. Y los lockers. Me tocó el 122, que es la misma. Y no es muy amplio, ojo. Aguas con eso. Y te dan un kit que trae unas calcetas, trae un gel antibacterial y unos taponcitos. Y lo que te piden es dejar tu calzado aquí y ponerte las calcetas para ir a entrar al locker. Y para entrar a la cápsula. Entonces, vamos a la cápsula. Thank you.
Pues ya amanecimos en el iSleep y bueno, vamos a hacer el video de conclusión. Bien, en general creo que cumple, muy práctico. Como pueden ver, ya ahorita estoy saliendo, ahí arriba es donde están los iSleep, aquí están los autobuses. Si tendrías que salir en autobús, pues aquí mismo sale tu autobús sin ningún problema. Prácticamente estás arriba de los autobuses. O bien, en mi caso, si tomas tu vuelo, ya estoy en la T2. Entonces, la verdad, en ese aspecto tiene 10. Súper práctico. Muy bien. Las capsulitas, el diseño está 10. Muy bien también las capsulitas. Eso también está muy, 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 muy bien. En cuanto a las amenidades, te dan un agua, te dan unos calcetines, porque ya en la parte de las cápsulas no puedes estar con zapatos. Entonces te dan unos calcetines. Te dan unos gel antibacterial y unas tapones para oídos, para ruido, porque yo creo que ese es uno de los inconvenientes. Yo he visto dos inconvenientes: el ruido, no están totalmente aisladas. La verdad es que la gente entra sale toda la noche, y pues por ahí ese es como un punto débil. El otro punto débil, tal vez la almohada no se me hizo nada cómoda. Lo que es la colchonetita, sí. Lo que es lo que es como la cobijita, también bien. ¿Qué más? Tiene para conectar tu dispositivo, ahí lo tienes al lado todo el tiempo la corriente. Tiene dos conexiones USB que no funcionaron. No sé, tuve mala suerte yo, pero bueno, traía yo cargador, entonces no tuve tanto problema. ¿Qué más tiene? Tiene sus luces como de lectura. ¿Qué más? Su iluminación que tiene, la puedes controlar, la puedes poner más intensa, más baja. Entonces eso también, la iluminación como parte del diseño está muy padre. También, ¿qué más podemos decir? Las amenidades, pues prácticamente creo que son todas. El aire acondicionado, bueno, pues no sé si era aire acondicionado, no lo sentí tan frío, pero pues no es tan necesario, ¿no? Las cápsulas son... No, para mi gusto estuvo ni fresca ni calurosa, estuvo perfecta. Yo dormí con el ventilador, no sé si era acondicionado o ventilador, pero lo puse en medio o en lo bajo, pero puedes graduar la intensidad. Las regaderas están bien, tiene su regadera como con su un pequeño vestidorcito, y esas están muy bien. Igual la parte del baño, el WC, también está bastante, bastante bien. Tiene su shampoo, tiene su jabón, te dan tu toalla. Entonces, todo eso viene. Hay un área como de para lavaderos, y está espejo, secadora de pelo. Bien. En general, yo creo que le pondría un 8, 9. El precio, por ejemplo, ahorita me llamó la atención este. $1,249, una habitación sencilla o doble en este hotel, que yo lo he visto, está como a 10 minutos de aquí del aeropuerto. Entonces, la cápsula me costó $1,800 reservándola con al menos 2 días de antelación. Ahorita, si yo hubiera llegado sin reserva y si hubiera disponibilidad, estaba en $1,000. Entonces, la habitación $1,200. Yo creo que si eres una persona y quieres vivir la experiencia y algo práctico, bien. Si ya son dos personas, definitivamente te conviene más una habitación, porque no pregunté, pero estoy casi seguro que deben de tener el famoso servicio de shuttle, que te llevan y te traen del aeropuerto al hotel. Aunque no es tan práctico, obviamente. O sea, yo ahorita ya salí y en este momento ya voy a hacer mi check-in. En el hotel, pues, tienes que pedir el shuttle, tienes que transportarte, y si te toca un poquito de tráfico, entonces ese es el único inconveniente.
De ahí en fuera, bueno, todo bien. Mi conclusión, entonces, yo le pondría un 8, 8, 9 a las capsulitas. 9, vamos a dejarle 9. Entonces, esa fue mi conclusión del iSleep en la terminal T2, que también hay en la 1, ojo. En la, así como está aquí en la T2, en la T1 también hay estas famosas capsulitas. Hasta aquí dejamos el video del reporte del iSettle. No olviden suscribirse, que compartir esta información si les fue útil. Manita arriba nos ayuda mucho. Y pues aquí están abiertos los comentarios para algo que se me olvidó, algo que quieran comentar. De eso se trata de estos videos, de pues, ayudar un poco a la comunidad y pues tener como una visión pues prácticamente real, directa de nuestra experiencia, de las reseñas que hacemos. Adiós, suscríbanse.